Bienvenidos a este nuevo vídeo de gadgets y juguetes y cositas varias. Hoy traemos la joya de la corona, lo que realmente hemos hecho muchas veces, nos gusta y siempre que venimos a Ibiza estamos junto a estos bichos. Aquí tenéis un Seabob. Yo creo que ya mucha gente conoce lo que es un Seabob y es bastante conocido, sobre todo en islas como Ibiza, puntos calientes de estos de verano, donde hay muchas actividades y se hacen muchísimas cosas. El Seabob básicamente es un propulsor que lo que hace es, os propulsa dentro del agua a vosotros, a vuestro cuerpo, y es como si estuvierais una moto de agua pero pequeñita, donde incluso podéis meteros debajo del mar. Es una auténtica pasada, si no, mirad estos vídeos. Seguramente habéis flipado bastante, y sobre todo los que no conozcáis lo que es un Seabob y los que lo conocéis y lo habéis utilizado alguna vez, sabéis que es una experiencia que mola. Sobre todo si tenéis fuerzas, podéis aguantar y tenéis el control este y os mola la adrenalina, pues es algo bastante heavy. Esto tiene varias marchas, hay varios modelos, el S, tenemos el RS, no sé qué, hay muchos modelos de Seabob. No vamos a entrar en eso, simplemente hablaremos de lo que es un Seabob y para qué sirve. Que la única intención que puede tener un Seabob pues es disfrutar, pasárselo bien y ver el mar. De tener una actividad que al final es ecológica, esto es totalmente eléctrico. No lleva ningún motor de propulsión, no utiliza gasolina, no contamina. Y tiene una fuerza espectacular, es increíble. O sea, el primer día que usáis esto vais a alucinar y a flipar. Porque no podéis mantener la boca cerrada mientras vais a toda castaña por dentro del agua. Esto coge unos 20 kilómetros por hora, o sea, imaginaros 20 kilómetros por hora por el fondo del mar. O sea, cuidado porque no parece mucha velocidad, pero la sensación de velocidad y adrenalina es altísima. Os voy a explicar un poco cómo es el Seabob y cómo funciona, ¿no? Y qué funcionalidades tiene, los pocos botones que tiene. La verdad que es muy sencillo y desde un niño hasta una persona adulta lo puede utilizar, porque tenemos marchas, así que podemos poner una marcha más lenta para un niño jovencillo y podemos poner la marcha más top para una persona ya más adulta que tenga más control. ¿Qué hay que vigilar con esto? Pues cuando nos hundimos, sobre todo no darnos contra el suelo, cuando vayamos muy rápido, pues respirar bien y tener un control. Es muy sencillo, hay un gatillo, soltamos y el Seabob pues deja de propulsar y esto flota. Por lo tanto, vuelve a la superficie y nunca se va a quedar abajo. Pero os lo voy a enseñar de cerca. Bueno, aquí tenéis el Seabob de cerca. Aquí tenemos el propulsor. Por aquí saldrá toda la fuerza que tiene el Seabob. Escupe el agua por aquí. Para poder... De hecho, mirad cómo escupe agua. Dicho esto, por aquí sale el agua, sale la propulsión. Aquí tenemos el mando de control, ¿de acuerdo? Esto de aquí, esperad que no hago sombra, es el tapón de carga. Aquí tenemos el enchufe para poder cargar la batería de Seabob. Bueno, aquí tenéis un poco los elementos, ¿no? La temperatura del agua, la profundidad en que estamos, la velocidad, la marcha que llevamos. Aquí tenemos las 6 marchas. La versión más pepina tiene 7 y el nivel de batería. Esta pantalla se ve perfectamente dentro del agua sin ningún tipo de problema. Tenemos los mandos, bajar marchas, este es para encender. Aquí tenemos para subir marchas, aumentar velocidad. Y tenemos un gatillo que no sé si se puede apreciar aquí
este gatillo es el que hará que demos gas. Esto básicamente es cuando tenemos esto, el propulsor está funcionando. Si soltamos, el SIVOP se para. ¿De acuerdo? Entonces, encender el SIVOP es muy sencillo, simplemente habrá que pulsar el botón azul y una vez la pantalla nos indique que tenemos que darle al gatillo, le damos al gatillo y el SIVOP se pone en marcha. Damos gas y subimos las marchas. Mantenemos el botón verde y van subiendo las marchas. ¿Queremos bajar el ritmo? Botón rojo. Muy fácil de utilizar y la verdad que este SIVOP en cuestión es muy muy bonito, es un modelo S de aquí de nuestros amigos de Take Off Ibiza. Así que si os encontráis en Ibiza o os llama la atención este tipo de aparatos, deciros que el precio ronda unos 14.000, entre 12 y 14.000 euros, incluso más, depende del modelo, la pintura. Hay muchísimas prestaciones en cuanto a pintura, podéis pintarlo de colores que queráis, incluso os podéis personalizar vuestra propia pintura. Creo que aquí en la isla Ushuaia tiene su propio SIVOP con los logos y tal. Tienen mil opciones, pero es un juguete bastante caro. Suelen ser los grandes yates que pueden permitirse tener un producto de estos, pero tenéis la opción de alquilarlo. Hay mucha gente pues que los alquila pues para disfrutar un día en el mar, si tienen un pequeño barco. Bueno, es un juguete más que puede utilizar cualquier edad, básicamente. Los niños, los padres, hasta los abuelos, siempre teniendo el control de la velocidad y de la profundidad. Esto tiene un sistema de seguridad que a una cierta profundidad se para el propulsor y sube hacia arriba. Por seguridad, porque si no nos podríamos ir muy profundos y luego no tendríamos tiempo de subir y podríamos morir ahogados. Que nadie quiere morir ahogado aquí, ¿verdad? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Si alguno de vosotros ha probado un SIVOP, pues que lo deje en los comentarios y explique un poco su experiencia. Hay gente que quizá no le haya encontrado emoción o está acostumbrada a hacer actividades muy, muy extremas. Esto realmente es impactante, a mí me impactó y me gusta muchísimo siempre que vengo, si tengo la posibilidad pues de disfrutar de un SIVOP y con amigos pues haciendo unas carreritas y haciendo un poco el cabra. See you, nos vemos en el siguiente vídeo y si os ha gustado pues ya sabéis, echarle una mano.